Bien, estamos de vuelta, amigos, en este diálogo participativo. Soy Freddy Archila y tenemos como invitado a Juan Moncada. Juan, ya dimos estos datos importantes del proyecto este de Cobaneando. Y bueno, creo que es oportuno que la gente recuerde y que sepa que tienen ese recurso. Y cuando digo la gente, puede ser los mismos docentes, ¿no? De primaria, básico, para que los jóvenes tengan investigaciones y que conozcan un poco más del área donde vive. Y te invité este domingo porque me llamó la atención una publicación reciente en tu página Verapaseando, y pues intercambiamos alguna información. Ya me adelantaste un poco de este proyecto de investigación del ferrocarril Verapaz. Esto se habla mucho y se habla poco. Contame cómo fue que te nació la inspiración por investigar este tema. Bueno, como bien lo decís, lamentablemente pocas personas, quizá nuestros abuelos para atrás, recuerden ese ferrocarril Verapaz, pero el resto de Guatemala son muy pocas personas las que tienen conocimiento. Sin ánimo de competir, pero digamos, los quetzaltecos están orgullosos de su ferrocarril de los Altos, un ferrocarril que funcionó 3 años. Claro. La historia del ferrocarril Verapaz es de 69 años. Wow. Entonces, dentro de la página hemos ido recabando fotografías del ferrocarril Verapaz. Debido a esta dinámica, muchas personas nos habían preguntado dónde quedaba, hacia dónde iba, si venía a Cobán, que por qué no hay estaciones de tren en Cobán, que había pasado, ¿no? Entonces, dentro de los registros que vamos teniendo, que vamos accediendo, encontramos un mapa de 1890 de Carl Sapper, el famoso geólogo, topógrafo de la región. Él, vulcanólogo. Sí, todólogo. Todólogo, sí. Él hace el trazo. No sé si él fue contratado para esa medición, pero hace un trazo de la ruta de ese ferrocarril. Entonces, es con esa ruta original, digamos, que ya con uso de tecnología, ¿no? Y logramos más o menos ubicarlo en las hojas cartográficas para posteriormente llevarlo a una visualización más sencilla con Google Earth. Luego empezamos a consultar fuentes, ¿no? Porque está muy como perdida la historia del ferrocarril. Encontrás algo aquí, encontrás algo allá. Entonces, en la publicación que viste es un primer acercamiento, una primera aproximación a la historia del ferrocarril. Más que todo es un orden cronológico de algunos años y algunos datos que vamos encontrando, que obviamente necesitamos ampliar, ¿no? Pero es nuestra primera línea. Dentro de esta primera línea vamos encontrando que todo lo que encontrás en la web, empezando por Wikipedia, te habla de 4 estaciones. Nosotros encontramos 8 o 9 estaciones. Así. Y encontramos algo que también en pocos lugares aparece mencionado, que era un ramal de ese ferrocarril. Qué interesante. Fíjate que yo precisamente comenté y estoy tratando de recordar por qué alguien llegó y ofreció vagones. Dijo, miren, yo tengo vagones, pero del auxiliar. Y sonó así como, no, muy creíble. Pero fíjate que qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que nos estás compartiendo.
Sí, ese ramal aproximadamente era de 1.6 millas. Iba de la estación Santa Rosita. No sé si le podemos llamar estación Tinajas o a la finca Tinajas. Ajá. Esa está, digamos, ahí va paralela al río ¿Al río? Tinaja, Ajá. más o menos donde está el ingenio ahora. Bueno, en los terrenos del ingenio, Sí, pues. digamos. Por eso ha de estar el puente. Donde está el puente Tinaja, hay unas estructuras de cemento o de concreto o de algo parecido. Muy grandes, seguramente sobre eso pasó. Si no estoy mal, bueno, es que todavía no me ubico Ajá. geográficamente, conozco poco allá, hay un famoso puente, el puente de Boca Nueva. Ajá. Podría ser ese que me estás mencionando. Mira, seguramente los amigos, nosotros tenemos oye, la radio oye, que nos tira ahí toda la señal para el Polo Chic. Y fíjate que seguramente hay alguien que va a hacer con la inquietud, no, hombre, este de tal lado, y ni modo, son del área. Y que eso sería lindo que lo compartieran con vos en la página de Facebook de Vera Paseando por la historia, ¿verdad? Hay mensajes privados y mire, fíjese que yo vi esto, yo todavía conocí varios rieles, vos, en el área de La Tinta y Telemán. Y lamentablemente cuando se vino la crisis del metal, cuando empezaron a construir la represa de las Tres Gargantas en China y que se puso escaso todo el hierro, la gente echó mano de los rieles antiguos. Fíjate que también, digamos, el ferrocarril inicia más o menos en 1896 con Ajá. el primer tramo ferroviario que va de Panzos a La Tinta y después del 42, cuando expropian las propiedades, valga la redundancia, de los alemanes, Ajá. pasa a administrarlo el Estado. Del 42 al 65 es del Estado. En el 65. Hay una fecha ahí, por ahí tentativa de septiembre del 65 que aún tenemos que corroborar, lo clausuran. Ya no funciona más el ferrocarril. Desconozco qué hacen los vagones y las La locomotoras, locomotora, sí. pero se dice que de primera mano fue el ejército quien levantó toda la línea férrea. La usaron para postes de telégrafo y de telefonía. No. El resto, bueno, y tampoco tengo datos, el resto, lo que estás mencionando, entre 70s, 80s y 90s, los chatarreros hicieron de las suyas. Luego de publicar el tentativo mapa, se nos acercaron varias personas y nos compartieron fotografías, no de los rieles, pero de los durmientes del ferrocarril. Ah, sí. Tenemos varias fotografías de eso. Wow. Entonces ahí de a poquitos vamos armando este rompecabezas llamado Ferrocarril Yo Verapaz. pasé muchos años de mi vida de niño, y crecí para las vacaciones de fin de año y para la Semana Santa entre Telemán y La Tinta. Era viaje seguro, ¿no? Con mi familia de allá. Y yo recuerdo los durmientes. Ahí en el pueblo, en las orillas del pueblo, que ahora es por ahí por donde pasa uno en ese medio periférico que tiene Telemán, esas eran las orillas del pueblo y ahí estaban tirados. Ojalá en algunas fincas se conserve y yo voy a seguir porque estoy tratando de recordar exactamente quién fue el que nos contó eso del auxiliar, que pues ahora ya con datos fehacientes pues se tiene la información de que sí, no era una línea recta, digamos, sino que tenía Sí, por lo menos un ramal. digamos, dentro de las estaciones que podemos mencionar, vamos a ir de atrás Ajá. para adelante, digamos, porque ¿Sí? en 1896 inauguran el primer tramo que es de Panzos a La Tinta. Ajá. La primera estación era Panzos, luego tenemos Santa Rosita, El Rosario, Salac, Amazonas y La Tinta. Esas son las primeras estaciones. Luego, en el 98 se termina la construcción de La Tinta Tucurú a Papalhá. Bueno, a Pancaché. Pancaxé.
Después tenemos la estación de Papaljá y la estación de Pancarche. Qué interesante ese dato. Y el ramal que habíamos visto de Santa Rosita a Tinajas. Perfecto, vamos a ir al corte y vamos a seguir conversando. Sobre todo me interesa, y te lo dejo de una vez ahí, te dejo la pregunta, ¿qué tanto registro fotográfico hay de la locomotora y sus vagones? Vamos al corte.